first heard your heartbeat, it had only been 8 weeks. Standing there staring at that screen was the first time you ever scared me. God knows I don't know exactly what I'm doing, but good news, we got her to get through it. I hope you look just like your mama and love her like I do. You'll see close to perfect patience if you watch her every move. You can always run to daddy, you'll always be my baby. But look at her, baby girl, and you'll learn how to be a lady. Just how to be a lady. You laugh till you cry, but she can make your tears dry. And when you get your heart broke by the wrong guy, she can make it right. I hope you look just like your mama. Vamos a abrir una oración, amén. Y entonces vamos a continuar con la celebración de Ashley. Ahí es un día grande para ella y hoy la vamos a celebrar. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Vamos a orar. Señor amado, Señor mío, te damos las gracias, Señor, por este día que tú has hecho por un tiempo como hoy. Pedimos, Señor, por tus bendiciones, Señor. Pedimos todo que tú sigas haciendo lo que vas a hacer, Señor, sobre la vida de Ashley, Señor. Sabemos, Señor, que todo es posible en aquello que crees y creemos, Señor, las bendiciones que vas a derramar sobre ella y sobre su camino. Señor, bendícela, Señor, de su cabello hasta las plantas de los pies. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Amen. You may be seated. Amen. Pueden tomar asiento. I'm going to do the best I can to try to speak as loud as I can. Y voy a hacer todo lo posible para hablar lo más fuerte que pueda. First and foremost, primeramente, ¿cuánto me pueden escuchar? I'm going to bring out my military voice. Voy a usar mi voz militar. Amen. Today's a great day. Hoy es un gran día. I apologize for my tardiness. Y le pedimos disculpa por la tardancia. And actually, in Chicago time, I'm an hour early. Ahora en Chicago estamos una hora de temprano. But today's a celebration. Hoy estamos en celebración. And this celebration is all about Ashley. Y esta celebración se trata todo de Ashley. And the steps that she's about to take at this age. Y los pasos que ella está por tomar en esta edad. When you look at the Bible, when you look at the stories of the many women that were strong. Cuando nos fijamos en la Biblia, las mujeres de la Biblia que eran bien fuertes. And the ones that conquered many battles that were ahead of them. Y las que pudieron conquistar todas las batallas por delante de ellas. You have quite a few that you can mention. Hay varias, muchas que se pueden mencionar. You can mention Deborah, that was a tremendous warrior. Podemos mencionar a Deborah, que era guerrera. But there's one that stands out, and it's the same picture as Ashley. Y hay una que es Ashley. And that's Queen Esther. Y representa es la reina Esther. Esther was a person of faith. Ella era una dama de fe. She had a lot of goodness and she devoted her life to the Lord. Ella era una mujer bondadosa y dedicó su vida al Señor. But what amazes me about this story is how Esther was set apart to do the things that she needed to do. Lo que me asombra de esta historia es cómo Esther estaba separada para hacer las cosas del Señor. One of the things about Esther is that she dedicated her life to her cousin Mordecai. Una de las cosas, ella estaba comprometida también con su vida con su primo Mordecai. What stood out about Esther that she had favor? Lo que sobresalía de Esther era su favor. Fue la gracia y la belleza que tenía ella. Amen. It was the grace and her beauty were the things that stood out. I'm going to share a Bible verse. Voy a compartir verso bíblico. I'm not going to rush it. I feel like I'm rushing. Yeah. I don't want to rush. No queremos apresurar este momento y me siento como que esperan que lo apure. I want us to be able to enjoy this moment and understand what this quinceañera really means. Quiero que podamos disfrutar de este momento y tener todo el entendimiento de lo que es, qué significa este momento. Primero, yo sé que no fue fácil para los padres.
First of all, I know it wasn't easy for her parents. Tenemos que celebrar los padres también porque fueron ellos que trajeron a Ashley en este mundo. Amén. We have to celebrate her parents because they brought her up in this world. And ask yourself this question: who does Ashley? Who can you compare Ashley to? Her mother or her dad? Hágase esta pregunta: ¿con quién podemos compararla? ¿Su mamá o su papá? Does she have the smile of her dad or the smile of her mom? ¿Tendrá la sonrisa de su mamá o de su papá? Does she have the temper of her mother or her dad? ¿El temperamento será de mamá o de papá? Is she slicker than her mother or the mother slicker than her? ¿Será ella más lista que su mamá o su mamá más lista que ella? Amen. Amen. So Esther had that, she had that, that characteristics about her. Esther tenía sus características. The Bible says in Esther chapter 2 verse 15 and I read. La Biblia dice en Esther capítulo 2, 15. Now when and I read like this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Now when the turn of Esther, cuando vino el tiempo de Esther, the daughter of Abba, the uncle of Mordecai. Amén. Cuando llegó el tiempo de Esther, la hija de Abihail, el tío Mordecai. He took her as his daughter. La tomó como su hija. And she was to go to a king. Y le tocaba ir hacia el rey. But she required nothing but what Haggai, the king's chamberlain, offered. Y no requería nada más que lo que el chambelán del Ageo del rey. She was already commissioned. Ya ella tenía su comisión. She already had a mission. Ya ella tenía su misión. We call it an assignment. Le llamamos una asignación. From there on, Esther, Ashley, obtained favor. Y desde ese punto, Esther, Ashley, obtuvo favor. What did Esther do at that time? ¿Qué hizo Esther en ese momento? The Bible says that Esther immediately lifted up her eyes unto the Lord. La Biblia nos enseña que Esther inmediatamente miró hacia arriba. And she became an instrument. Y se convirtió en un instrumento. For God. Para Dios. Listen to this. Escucha. She became an instrument. Se convirtió en un instrumento. Not because of her beauty. No por causa de su belleza. But because of her devotion. Pero por ser devota. And because she was devoted. Y como era dedicada. God had favor upon her. Dios tuvo favor sobre ella. Lo que quiero que decir esta tarde es que Ashley tiene favor de Dios. What I'm trying to say is that Ashley has the favor of God. Y como tiene favor de Dios. And since she has godly favor. Y si ella mantiene los ojos así a Dios. And as long as she maintains her eyes fixed on the Lord. Ella va a seguir andando en ese camino de favor de Dios. She shall continue in the path with favor of God. Ella se tiene que recordar que Dios. She'll remember that God la está llenando con la gracia. Is the one filling her with grace. Que Dios va a abrir las puertas. That it is God that will open the doors. Cuando uno celebra la quinceañera, when you celebrate a sweet 15, se cree que ya pueden hacer lo que le dé la gana. There is a misunderstanding that you can do whatever you feel like doing. Cuando le cambian los zapatos. And when there is a change of shoes, ya es una mujer grande. Now she's a grown woman. Pero se le olvidó una cosa. But we're forgetting one thing. Ella todavía va a estar viviendo con sus padres que mandan en la casa. Hallelujah. Ella, she'll still be living at home with the parents who have the last say so. I'm going to have Ashley turn around so you can see her face expression every time I talk about it. Amén. Voy a pedirle a ella que se voltee para que puedan ver sus gestos faciales cada vez que hablo de ella. The same way that Esther obtained favor. De la misma manera que Esther obtuvo el favor de Dios. She had many battles ahead of her. Con todo y eso, todavía le esperaban muchas batallas por delante de ella. She had to prevent devastation and destruction that was coming upon her people. A ella le tocaba evitar la destrucción y devastación que enfrentaba el pueblo de ella. You're going to go through the same battles. Tú vas a pasar por las mismas batallas. Because every boy in school is going to want to hook up with Ashley. Porque muchos de los muchachos en la escuela van a querer estar con Ashley. They see her now and they're like, woo-wee. La ven ahora y dicen, wow. But let me tell you something. Pero déjenme decirle. It's a quinceañera, not a wedding.
Esto es una quinceañera, no es una boda. Amén. Nadie quiere ver la hija irse de la casa más temprano como debe de ser en la propia edad. Amen. No one wants to see their daughter leave home before her time. ¿Cuánto puede decir amén? Porque eso yo sé que yo me puedo imaginar en la escuela hay muchos chaparitos que te dicen te aman y entonces para cenar te llevan McDonald's. I can imagine that there, at school there are many guys who are head over heel over you but would love to take you to McDonald's. Los hombres te van, esos muchachitos te van a engañar. Those young boys might actually fool you. Cuando te dicen que te aman, when they say, oh, I love you. Es una mentira del diablo. That's a lie of the devil. Yo como padre siempre le he dicho a las hijas mías. I've always, as a father, I've always told my daughters. Ten mucho cuidado. Be very careful. Si son rápidos para decir que te ama. If they're too quick to say I love you. Ese no es hombre para ti. That is not the one for you. Porque los the young men. Los jóvenes. They'll break their promises quick. Rompen sus promesas tan fácilmente. They love you today. Te aman hoy. And tomorrow they're looking for someone else. Y mañana están en búsqueda de otra persona. So let's not get confused. Así que no nos vamos a confundir hoy. This is a quinceañera. Esto es una quinceañera. Not a wedding. No una boda. Can I get a maiden? Yo sé que no fue fácil para los padres. I know that it wasn't easy for her parents. Estuve aquí ayer y Jaime estaba más nervioso como una gallina en la jaula. Jaime was more nervous than I've ever seen him. Y me dice, ¿cómo voy a actuar? Yo no sé si voy a llorar. Hace, no se está casando, es una quinceañera. He says, I don't know how to act. I don't know if I'm going to cry. And I said, it's just a sweet 15. Y me dice, ay, que es mi hija. He said, it's my daughter. Yo le dije, era hija de Dios primero. And I said, she's the Lord's daughter first. Y entonces yo veo a Jael. I see Jael. Cool as a cucumber. Calmita. Tiene todo bajo control. Everything under control. Pero me imagino que esta mañana. But I can imagine her this morning. También estaba bien nerviosa. She was also very, very nervous. Hoy estamos celebrando a Ashley. Today we celebrate Ashley. ¿Cómo la podemos celebrar? How do we celebrate her? Vamos a honrarla por el día especial como hoy. Today, on her very, very special day, we honor her. Hoy un día. Today is a day. Que se trata de Ashley. That is all about Ashley. So, si ustedes quieren atención hoy, so if anybody here would like attention today. You came to the wrong place. Amen. Hoy, no. It's about her. Hoy, honramos y toda la atención es para Ashley. I remember when I met Ashley. Me recuerdo cuando conocí a Ashley. Chiquitita. Part of a danzora. She was a danzora. Amén. La conocimos como danzorita. Por una cosa que yo puedo decir que cuando yo la vi danzando. One of the things that I noticed when I saw her dance. Que ese fue un don que Dios le dio a ella. That's a God-given gift. Y yo espero que cuando cambie el zapato. And I hope that when she exchanges her shoes. Y se pone los taquitos. She puts on her high heels. That's how we say it in Puerto Rico. I might have said it wrong. She's going to have a hard time trying to strut. Va a tener un tiempo difícil moviéndose. She got to get used to them. Va a tener que acostumbrarse. She got to get rid of her Jordans. Va a deshacerse de sus Jordans. For heels. Por unos zapatos altos. But one of the things that we should keep in prayer. Pero una de las cosas que debemos de mantener en oración. That you don't lose that dance gift that God has given you for his kingdom. Amén. Que nunca pierdas el don de danzar para el Señor y su reino. I see Ashley when I come to Moultrie and she's always got that beautiful smile. Cada vez que vengo a Moultrie, ella siempre tiene esa sonrisa. Hoy le digo que ella va a confrontar muchas batallas. Today I tell you that you will confront many battles. El enemigo se enoja cuando estamos celebrando una persona para el reino de Dios. The enemy always gets mad when we are celebrating and honoring someone for the kingdom of God. Cuando ponemos a Dios primero, and when we put the Lord first, el enemigo se enoja. The enemy is also mad. Cuando Ashley se comienza a danzar para Dios, when Ashley dances for the Lord, ese le trae rabia al diablo. That brings anger to the enemy. Y yo espero que
hoy adelante, and I hope that from here on forward, estoy orando, and I'm praying, que cuando le cambien los zapatos, that when they change her shoes, va a ser unos zapatos que van a llegar al reino y seguir danzando en frente de Jesucristo. Amen. That there will be some shoes that will reach the kingdom of God, and that will always be anointed with her gift to dance for the Lord. Amen. Una cosa que quiero decir, que este día especial de una celebración como hoy, también tenemos que darle la gracia a los padres. Porque sin los padres, esta celebración jamás se podía hacer. So, por favor, pon las palmas juntas y vamos a dar un fuerte aplauso a los padres de Ashley. A Ashley se le va a dar, una corona. Amen. And that crown. Y esa diadema. I'm going to wait for it for a minute. I'm not going to give it to her right now. No se la vamos a poner ahora. Voy a esperar un momentito. What I would like with the ring. ¿Por qué quiero comenzar con el anillo? Because the ring symbolizes something huge. It resembles a covenant. Porque el anillo representa un pacto. El que tenga el anillo. El que tenga el anillo, por favor, tráigala. Pues vamos a tener los padrinos. Amén, los padrinos. Eliseo y Betty. Eliseo y Betty, los padrinos del anillo. Vamos a bendecir el anillo. Amen. We're going to bless the ring. What does the ring symbolize? ¿Qué representa el anillo? Listen to what I'm about to share. Escúcheme, por favor. And pay close attention to what the ring means. Vamos a prestar atención del significado del anillo. Number one, it symbolizes a circle of life. Número uno, representa un círculo de la vida. It's a marker. Es como un sello. And that ring will remain in her hand. Y ese anillo debe de pertenecer en su mano. And the only time that it is replaced. Y el único tiempo que es reemplazado. Is when that young man comes to replace it with an engagement ring. Es cuando el joven de su vida venga y la reponga con un anillo de compromiso. Ashley, ese joven no está aquí. Amen. Ese joven todavía no está aquí. No ha llegado. Pero ese anillo, the ring, es un dea, significa amor. Represents love. Significa una vida, un pacto. Amen. A circle of life and a covenant. Va a venir muchos muchachitos que van a venir tratando de darte otra sortija. Many, many young men will probably try to come into your life and give you a ring. No van a ser tan rápido para soltar ese anillo. Don't be too quick to let that ring be replaced. Primero tiene que pasar. Yo no voy a ser Jaime porque Jaime va a estar llorando. Tiene que pasar por tu mami primero. Imagine, they have to be approved by your mother first. Y entonces tu papá. And then your dad. Porque muchos van a querer la oportunidad para cambiar ese anillo. Many are going to want the opportunity to change that ring. Pero hoy este pacto significa. But today that covenant represents. Que tú te casas con Jesucristo. That you are bound and married to Jesus Christ. Tú te vas a guardar. And that you will guard and keep yourself. Cuando llegue ese tiempo. So when that time comes. Para cambiar ese anillo. To change the ring. Va a ser un hombre de Dios. It will be a man of God. ¿Cuánto puede decir amén? Amén. Amén. Si te viene con una sortija de Cracker Jack Box, olvídate. Amén. Vamos a ungir el anillo. We're going to anoint the ring. Thank you.
Ahora la madrina se la va a poner a Ashley. As you place that ring, that's the covenant. Ese representa el pacto between her and God. Entre Ashley y Dios. That man that replaces that ring has to be worthy of God's calling. Amen. El hombre que reemplaza ese anillo tiene que ser merecedor del llamado de Dios. There's very few. Y de eso hay pocos. So she has to be wise. Así que a Ashley le toca ser sabia. Just like Esther was. De la misma forma que Esther fue. Esther was wise. Esther era sabia. She knew what to confront. Ella sabía lo que se tenía que confrontar. She knew to hear the voice of God. Ella sabía escuchar para la voz de Dios. She knew when it was the time to pray. Ella sabía cuando llegó el momento que tenía que orar. Esther never moved unless she spoke to God first. Amen. Esther nunca se movía al menos que hablara con Dios primero. And today Ashley will not move unless she speaks with God. Y desde hoy Ashley no se moverá hasta que ella hable con Dios. The chain, necklace. El collar. The necklace is a covering. Representa una cobertura. And that's the covering of our Lord Jesus. Y esa es la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Meaning that the hand of God will continue to be upon Ashley's life. Significado que la mano de Dios siempre estará sobre la vida de Ashley. Every step that she takes, con cada paso que ella tome. And he will protect her from all harms. Y él va a ser el que la va a proteger de todo daño. The Bible teaches us, la Biblia nos enseña that when the Lord covers us, que cuando nuestro Dios nos cubre, no weapons formed against us shall prosper. Ninguna alma forjada contra nosotros podrá prosperar. Not even those that speak ill words against you. Ni aun los que quieran hablar mal de él. Because trust me, there's going to be plenty. Porque confía en mí, siempre habrá alguien. There's always going to be someone jealous of Ashley. Siempre alguien va a estar o celoso de Ashley. They're always going to talk about Ashley. Van a hablar de Ashley. My hands got, the hand of God is upon you. Recuérdate que es la mano de Dios que te cubre. Dame un fuerte aplauso, amén. Amén. She's got the scepter. Okay, she's got the mic. So she's gonna do it. She's gonna do it. So now, así que ahora, she went ahead of me, but it's okay. God is good. Earrings. Ahora, el arete. What do the earrings represent? ¿Qué representa el arete? You see, we have to know what we put on our body. Tenemos que entender las cosas que ponemos sobre nuestro cuerpo. And the significance behind it. Y lo que significa aquellas cosas. Can I get an amen? Amen. When you put on these earrings in such a celebration like today, cuando uno se pone los aretes en una celebración como la de hoy, they're anointed. Están ungidos. Her ears that are pierced. Los oídos que van a ser agujerados. And the earrings that she puts on. Con los anillos, los aretes que ella se pone. So that she can continue to be in tune with God's voice. Amén. Es para siempre que ella siempre esté entonada para escuchar la voz de Dios. So every time she puts on her earrings, cada vez que ella se pone sus aretes, she's reminded, ella es recordada to hear the voice of God, de que tiene que escuchar la voz de Dios. Psalms 46:10 says, "Be still." El Salmos 46:10 dice, "Estar quietos." And know that I am God. Y reconocer que yo soy Dios. So these earrings, así que estos aretes representan that you will be listening to the voice of God. Que tú vas a escuchar la voz de Dios. Amen. Amen. As she's trying not to hit those flies. The Bible. Then we're going to have the Bible. Entonces vamos a tener la Biblia. Amen.
The Bible said that she could continue to be connected with the Word of God. La Biblia significa para que ella se mantenga en tuno con la palabra de Dios. Que cuando se levante puede leer una devocional para ese día. So that when she rises up in the morning, she'd be able to read a devotional that will reflect her day. Amen. Amen. And then the Bible, se lo va a presentar el pastor Nestalí y Diana. Amen. And with us to bring forth the Bible, our pastors, Nestalí and Diana Gillen. So, this Bible. Esta Biblia. Look how beautiful it is. Mira qué preciosa. You know when it's used. Tú sabes cuando una Biblia es usada. The pages start to crumble. Las páginas comienzan a arrugarse. But next year around this time. Para el año que viene, para este mismo tiempo. And I see Ashley at church. Vamos a ver a Ashley en la iglesia. I know that this Bible won't be this beautiful. Yo sé que no va a estar tan bella y delicadita. It'll be broken into. Quizás va a ser, se va a mostrar usada. Knowing that she is utilizing and looking for her devotion. Sabiendo que ella la está usando para buscar un devocional. Today the pastors will present her with this Bible. Hoy los pastores de ella van a presentarla con una Biblia, la palabra de Dios. I'm sorry. I'm going to have the padrinos to stand to the side. Can I have the padrinos of the earrings? Le voy a pedir a los padrinos que le compraron los aretes a Ashley, por favor, que suban. Los padrinos están aquí. De Ashley. And you read the book of Esther. Y leemos el libro de Esther. This is exactly what Esther had. Esto es exactamente lo que la reina Esther tuvo. She had a support group. Ella tenía un grupo de apoyo. Someone that will always be there for her. Alguien que siempre iba a estar ahí por ella. These godparents that are standing up here today. Los padrinos que están aquí hoy. Are part of the village. Son parte de ese pueblo. And they're part of her life. Y son parte de su vida. They're not just godparents just to give her a gift. No son padrinos o madrinas solo para darle un regalito. It's a covenant. Es un pacto. And a covenant should not be broken. Y los pactos no se deben de romper. It takes a lot. Requiere mucho to support someone's vision. Para poder apoyar la visión de otra persona. And Ashley, you have a great support group here. Y Ashley, tú tienes un grupo de apoyo bendecido. And if you look around, y si te fijas, there are a lot. And when you look, and you're looking at the godparents, ¿qué Ashley puede hacer en Moultrie que ninguno de ellos van a saber? Amen. What is it that Ashley would do in Moultrie that none of them would know? Todo el mundo la van a cuidar. They're going to help take care of her. En la misma manera que cuidaron a Queen Esther. In the same way that Queen Esther was taken care of. Amen. Ahora yo quiero que los padrinos que por favor pasen y le den lo que tienen para ella y que se lo entreguen. What does this mean? ¿Qué significa el cojín? Mira cómo Dios trabaja. Look at how God works. Le trajeron un cojín. They have brought her a cushion. Para guardarle la rodilla cada vez que va a orar a Dios. Amen. To guard and keep her knees every time she has to bend down and pray. Es una gran bendición. That's a great blessing. Y esto lo tiene que usar. Amen. And this pillow is to be used. La palabra me dice a mí que cada vez que tú te jodillas. The word teaches me that every time you bend down and kneel. Para orarle así a Dios. To pray to God. Recuérdate que el enemigo. Remember that the enemy. El diablo. Satan. Jamás se va a jodillar contigo. He cannot bow and kneel down with you. So cada vez que tú te jodillas. So remember, every time you remember to kneel and pray. Recuérdate. Remember que el diablo no se va a jodillar tampoco. That Satan will never bow to pray to God. And that's the favor of God that you have. Y ese es el favor de Dios sobre ti. So use it wisely.
Así que úsalo mucho y con sabiduría. Amén. Next is the Bible. Y próximamente tenemos la Biblia. And that Bible should be taken care of and to read her devotional daily. Amen. Y esa Biblia debe ser usada para mirar los devocionales diariamente. So we present the Bible from the grandparents, Pastor Natalia. Así que los padrinos, los pastores, Natalie y Diana, le presentan la Biblia. Amen. Amen. The bracelet. El brazalete o esclava. We have a good one for that one. Tenemos una buena para esa. The bracelet represents. El brazalete, la esclava representa. That she will be handcuffed. Que ella va a estar esposada. To the Lord. A nuestro Señor. Every time she looks at that bracelet. Cada vez que ella se fija en ese brazalete. She will be reminded. Ella se va a recordar. That next to her. Que al lado de ella siempre estará el Señor con ella. Amén. Vamos a dar un aplauso a todos los padrinos. Amén. Y ahora próximamente tenemos los padrinos del álbum de fotos. And these photos are remembrance of every memory that she's had. Amén. Y guardará ahí todas las memorias de ella. She will continue to place them there. Y continuará guardándolas ahí. And look at what the Lord has been doing in her life. Para que ella se recuerde y se fije en lo que el Señor está haciendo en su vida. It's like having a scrapbook. Es como teniendo un libro de recuerdos que siempre puede abrir y recordar y tener las memorias. Y hoy se lo presenta ella a Ashley. Amen. Now I want to just do the crown. Y ahora queremos hacer no. Ok, ahora estamos llamando las madrinas de la última muñeca. I really don't have one for this one. Nunca había hecho uno de su última muñeca. But this is always the first. Pero siempre hay la primera vez. So this is what the Lord has given me. Esto es lo que el Señor me deja pensar. In his eyes, que en los ojos de Dios, you will never outgrow the age of receiving such beautiful dolls. Amén. Que nunca crecerá a una edad donde nunca podrás recibir más muñequitas. Enjoy this one. Así que disfrútate de esa. Enjoy it. Disfrútala. It's all wrapped up for you. La envolvieron bien bonita. Amen. Amen. And now is tiara. I get emotional when it comes down to the tiara. Yeah, y a mí me da emoción cuando se trata de la corona o la diadema. Because one of the things that we have to acknowledge. Una de las cosas que es necesario reconocer. How quick Ashley's growing. Es que tan rápidamente está creciendo Ashley. And that's exactly what that crown symbolizes. Y eso es exactamente lo que representa esa corona. Sí. ¿Quieres ayudarla? Ok.
And mommy's going to help out. Amen. I'm gonna hold the crown. Yo voy a aguantar la corona. Because Ashley gave me the look. Porque Ashley me dio la mirada. You know how long it took me to get this hair done? ¿Tú sabes cuánto tiempo me tocó para que me hicieran en mi peinado? And now they're trying to mess it up. ¿Y ahora me lo van a dañar? So she gave me the look. Me dio la mirada. Tell them to take the crown off and put it on me later. Que me la quiten y me la pongan ahorita. This crown. Esta corona. Represents. La corona representa su juventud. How she's growing up to be a young lady. Cómo ella está creciendo para ser una joven. When Esther received her crown, cuando Esther recibió su corona, it came with a commission. Vino con una comisión. It came with a covering. Vino con una cobertura. It represented. Representó power and authority. El poder y a la autoridad. And most of all, y más que nada, respect. El respeto. Ashley, at this time, en este momento, Ashley, wearing this crown, usando la corona, growing from a baby to the age that she's at now, creciendo desde una bebé hasta donde estás hoy, she deserves to be respected. Ella merece respeto. Meaning that she should be respected. Significando que ella debe de ser respetada from the crown of her head, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. En el nombre de Jesús decimos amén. We're finishing. Y terminando estamos. I heard somebody say, "Woo!" I want to bless her. Yo quiero bendecirla. And let her know. Y dejarle saber. Today is all about you, Ashley. Ashley, hoy se trata de ti. Today you celebrate. Hoy tú celebras. Today you feel your day. Hoy tú vives tu día. You can ask whatever you want. Tú puedes pedir lo que tú quieras. Except for a car, you'll get it. Excepto por un carro y te lo darán. Amen. Amen. Vamos a estar de pie. Let's stand, please. Let's stand. When we look at Ashley, you notice her dress. This dress has been a great blessing. Because the next dress that will be of a great blessing will be her wedding dress. Ana Baltasar y Cornelio. Los padrinos, por favor. ¿Eh? Y Martín, perdón. Estos son los padrinos. Yeah. Hicieron un buen trabajo ayudándonos con este traje. Amén. El vestido, según la mamá, el primer y segundo traje son de los parte de los padrinos. So tiene dos. Punto. Cuando se case va a tener tres. Vamos con la palma, vamos a darle la gracia a Dios. Okay. Ahora queremos orar por ella y también la queremos ungir. Porque de hoy adelante, Ashley se va a confrontar con muchas batallas. Pero si ella se recuerda lo que pasó aquí en esta tarde, de todo, de anillo, de aretes, todo lo que ella recibió, tiene algo significado. Significa algo, amén. Y entonces ella tiene que tener la relación con Jesús. Hoy, hermanos y hermanas, si pierde la relación con Jesús, va a tener tiempos más difíciles todavía. Pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Aquellos que creen en Dios, todo es posible que creen en Dios. Y lo que Dios está haciendo hoy, está derramando una unción sobre ella que la va a llevar más allá que acá. Lo que Dios va a derramar sobre ella es una preparación para el futuro. Y en ese futuro no sabemos lo que guarda, pero ella va a estar preparada.
¿Cómo? Los aretes para escuchar la voz de Dios. El manto que tiene Dios para ella, el vestido. Ella ya está vestida para estar ya en el reino de Dios. So, hoy es un día especial. No le traiga problemas a Ashley. She don't want to hear it. Hoy es el día de Ashley. So, por favor, si puedes extender las manos acá, así. Vamos a orar por ella. Vamos a ungirla. Y vamos a seguir dándole la gloria a Dios. Amén. También, antes de cerrar en oración, queremos reconocer a Lucía Acevedo, la madrina de Ramo. Lucía, ¿está aquí? Lucía, amén, mira yo. Amén, la madrina de El Ramo. Sí, entréguese. Es beautiful. That's beautiful. This you don't throw like somebody gonna get married. Amén. Este ramo no se tira como cuando uno se casa. This is for her to save. Esto es para que ella lo guarde. And stay connected to the Lord. Y se esté conectada abrazando al Señor. Can I get an amen? Amen. These are beautiful flowers. Eso es un ramo precioso. Bello. And when the time comes that she gets engaged. Y cuando llegue el tiempo que ella esté comprometida. Y te queda mucho tiempo para eso, pues. Ni lo piense. And the ring's exchanged. Y el anillo es intercambiado. She still has to hang on to the flowers. Ella todavía tiene que sostener el ramo. She'll lose the flowers. Perderá las flores. The day of her wedding. El día de su boda. She will exchange it. A donde ella lo intercambiará. With the other one that she will toss on the next bride. Amen. Pues tu ramo de novia que tirarás atrás. Amen. Amen. I'm going to have the parents to come up. Ahora la mamá y el papá, Jael y Jaime. Un fuerte aplauso para ellos. Amen. Un fuerte aplauso. We can see that you have done a beautiful work with your daughter. She's a reflection on both of you. Ella es un reflejo de los dos. She looks just like both of you. You can't deny her. Amen. No la podemos negar. Se parecen a los dos. And I know that it's been difficult. Y yo sé que se ha hecho difícil. Getting all this together. Preparando todo. I can only imagine how many arguments. Me imagino muchos argumentos. No, sí, no, oh, oh. Yes, yeah, yeah, so, maybe so. Me imagino que la farmacia de Tylenol no, de ahí no hay porque ya se lo tomó todo. Pero quiero bendecirlo. I want to bless you. Porque sin los padres. Because without her parents, Ashley no estuviera aquí. El sacrificio que ustedes han hecho hoy. Y la crianza que han sometido a su hija se muestra hoy. También quiero decir, de parte de mi esposa y de mí, gracias por escogernos a nosotros para hacer este servicio de honor. Así que si te tratas de escapar para Chicago, recuérdate, habrá un pueblo allá en Chicago para guardar de ti también. Es un gran honor porque te veo y recuerdo mi hija. Cuando ella hizo su quinceañera, I cried like a baby. Yo lloré como un bebé. And I had to realize it was a quinceañera, not a wedding. Y tuve que recordar que era una quinceañera y no su boda. But I want to thank you, Ashley. Pero quiero darte las gracias, Ashley. And the parents. Y a Jaime y Jael. For choosing us to do this service. Por pedirnos a nosotros, darnos este gran honor de hacer el servicio. It's a great honor. Es un gran honor. And you have a blessed, beautiful daughter. Y su hija está bendecida y hermosa. And she has the gift of Esther. Y ella sí tiene el don de Esther. She will conquer many obstacles. Y ella sí podrá conquistar muchos obstáculos. Amen. Amen. Vamos a orar. Let's pray. I'm going to anoint them. Yo los voy a ungir. I'm going to anoint Ashley. A Ashley. That she will continue to save herself for the Lord. Que ella siga guardándose
y teniendo su relación con el Señor. Vamos a orar. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus. I thank you, Lord, for all that you're doing, all that you're about to do. I anoint her from the crown of her head to the sole of her feet. And I declare that no weapons formed against her shall prosper. Bless her, Lord, with beauty. Bless her with your wealth. Bless her with good health, Father God. Lord, that you will continue, Father Lord, to tackle every obstacle that is presented in front of her. Lord, I declare and decree that she is above and not beneath. I declare and decree that she will be the head and not the tail. I declare that she will continue to dance for you at all times. Bendícela, Señor. Trae sanidad sobre ella. Declaramos que ella está por encima, no por debajo. Declaramos, Señor, que ella va a seguir con el don que tú le has entregado de danzar para el reino de Dios. Señor, bendícela y sigue ungiéndola, ungiéndola, anointing her. From the crown of her head to the sole of her feet. Sabemos que todo es posible aquello que creen. Te bendigo, Ashley, en este gran día tuyo, de tu quinceañera, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios me la bendiga, me la favorezca, siempre, siempre, siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Ya terminamos, yo sé que todo el mundo está sudando mucho, pero dar un fuerte aplauso otra vez para todos los padrinos. Y yo dejé esto para lo último, porque para mí es una gran bendición. El hermano de Ashley, ven acá. Aiden, un caballero. Ashley, porque tú eres mayor, oye lo que te voy a decir. Tu hermano siempre te va a buscar y siempre te va a proteger. Un hermano como este siempre se tiene que abrazar. Y ya te recuerdo que este muchacho siempre va a estar ahí por ti. Siempre va a estar ahí por toda tu vida. Lo ves calladito, pero yo sé con este Vicky's on your nerves. Yo sé que te ponen los nervios de punta. Y él va a ser un gran varón. Y él va a cuidar de ti. Y cada vez que venga a acercarse a un muchacho contigo, él será la talla que es. Pero él puede morder. Él va a proteger a su hermana. Él también te va a guardar. Continúa, mantén tu unidad con tu hermano, porque va a llegar el día que él va a cuidar de ti. Así que siempre recuérdate de eso. Hermano, es buen caballero. Tiene hijos hermosos. Vamos a estar. Señor amado, Señor, te damos las gracias por este día, Señor. Yes, pedimos, Señor, que tú sigas derramando de los cielos tus bendiciones. Y también, Señor, pedimos, Señor, que abra las puertas que necesitan estar abiertas, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que en este día, Señor, que estamos celebrando el día de Ashley, Señor, que tú sigas bendiciéndole y abriendo las puertas para que ella siga caminando así directamente a ti, Señor. Te damos las gracias por todo. Hay gente que están aquí hoy que fueron testigos sobre esta celebración. Yes, bendícelo, Señor. Demuestra tu amor sobre ellos. Yes, porque sabemos, Señor, que todo es posible en aquello que creen. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Vamos a orar por la comida. ¿Cuántos tienen hambre? Vamos a orar por la comida. Amén. Señor amado, otra vez vinimos delante de ti, pedimos por la comida, Señor, por la preparación de la comida, Señor. Señor, te pedimos, Señor, bendice las manos que cocinaron esta comida para una gran celebración como hoy. Y Señor, que cuando lo llenamos con la comida, sabemos, Señor, que tú multiplicas todo para nosotros. Porque, Señor, sin la comida no pudimos durar. Pero sabemos, Señor, que tú eres pan de vida. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Vamos gozando. Thank you.
Aún recuerdo tu primer latido y antes de haber nacido tú me hacías feliz. Tanto lo soñaba y ahora que has crecido, hoy todo tiene sentido. Eres perfecta para mí. Ayer te ayudaba para caminar, sabía que este día iba a llegar. Me sobran motivos para celebrar. Oh, no puedo negar que quiero llorar al verte tan hermosa lista para el vals. Mis sueños se hizo realidad. Oh, yeah. Ashley, this is what you were meant to. Subscribe to Mount Rescue. Yeah, subscribe to our YouTube channel. Heard your heartbeat. It had only been 8 weeks. Standing there staring at that screen was the first time you ever scared me. God knows I don't know exactly what I'm doing, but good news, we got her to get through it. I hope you look just like your mama and love her like I do. You'll see close to perfect patience if you watch her every move. You can always run to daddy, you'll always be my baby. But look at her, baby girl, and you'll learn how to be a lady. Just how to be a lady. You laugh till you cry, but she can make your tears dry. And when you get your heart broke by the wrong guy, she can make it right. I hope you love just like your mama and love her like I do. You'll see close to perfect patience if you watch her every move. You can always run to daddy, you'll always be my baby. But look at her, baby girl, and you learn how to be a lady. Mm-mm. Just how to be a lady. Oh. She'll hear you, she'll hold you, she'll help you through, she'll fix you and me too. I hope you look just like your mama and love her like I do. You'll see close to perfect patience if you watch her every move. You can always run to daddy, you'll always be my baby. Look at her, baby girl, and you'll learn to be a lady. Just how to be a lady.
first heard your heartbeat, it had only been 8 weeks. Standing there, staring at that screen, was the first time you ever scared me. God knows, I don't know exactly what I'm doing, but good news, we got her to get through it. I hope you look just like your mama and love her like I do. You'll see close to perfect patience if you watch her every move. You can always run to daddy, you'll always be my baby. But look at her, baby girl, and you'll learn how to be a lady. Just how to be a lady. I can make you laugh till you cry, but she can make your tears dry. And when you get your heart broke by the wrong guy, she can make it right. José Cortés y Jiménez Martínez. Adelante, por favor. Escribí en un par de versos que mandé volando al cielo. Te pedí. A continuación, por Méndez y Jenny Perdomo. Adelante, por favor. A continuación, Anoa García y Jazz Castañón. Adelante. A continuación, Ramiro Aguirre y Marilyn Gutiérrez. Adelante, por favor. A continuación, con nosotros el chambelán de honor, Cristian Lucio. Esas cuerdas que se escuchan, hombre. A continuación, Andrés Hernández, Aiden Hernández, hermano de la quinceañera. Ese aplauso. Eso escucha la porra, ¿eh? A continuación, al final de la escalera. A continuación, la hermosa quinceañera, por supuesto. Ashley Hernández. Esta noche. A continuación, sí, soy aquel que dice siempre. Esos aplausos que se escuchen, señores, damas y caballeros, los aplausos. Hasta parece que no hemos comido. Los aplausos para la señorita quinceañera. Esos aplausos. ¿Dónde están los celulares hoy en esta noche? Esos aplausos, señores, damas y caballeros. Silla, ¿eh? Ahí la llevan. Bueno, pues sí, damas y caballeros, esos aplausos para la... Siente el calor de todos ustedes, que se sientan esos aplausos. Ese aplauso para todos ustedes, a ver, para todos ustedes ese aplauso.
Eso. Claro que sí, en un momentito más continuamos porque faltó la silla. Se les olvidó poner la silla en el centro de la pista. Así que continuamos. Se van preparando. Se van preparando la madrina de coronación, de zapatillas, de regalos sorpresas, del brindis, ¿qué más? Del novio de la novia. ¿Qué pasó? Bueno, pues sí, damas y caballeros, recuerden que la fiesta es todos los invitados hoy en esta noche. Para todos sus amigos de la señorita quinceañera, sus chambelanes, sus damas. Ese aplauso para los chambelanes, a ver. ¿Dónde está ese aplauso para... para todas las damas preciosas hoy en esta noche? ¿Dónde está ese aplauso? Para las damas de la señorita quinceañera. Y en especial para la festejada hoy en esta noche, ¿dónde está ese aplauso? Recuerden que se está grabando totalmente en vivo. Sus aplausos se van en el video, sus aplausos quedan en el recuerdo. Así que damas y caballeros, todo lo que ustedes hagan se queda en el recuerdo. Y para todos ustedes hoy en esta noche. Bueno, continuamos, damas y caballeros. La madrina de coronación, Laura Brito, viene esta noche. Madrina de coronación. ¿Dónde está? Ahí está. La madrina de coronación hoy en esta noche. La señora Laura Brito. Continuamos. Damas y caballeros, para que no se pierdan esos aplausos. Que no se apaguen los aplausos. Señorita quinceañera, señorita Ashley, hoy en esta bonita noche, la noche es totalmente tuya, hoy en esta noche, para todos tus invitados, todos tus familiares, mil felicidades hoy. No se escuchan los aplausos, ¿eh? ¿Dónde está la señora María? Continuamos, damas y caballeros, con esos aplausos. Recuerden que esta es la fiesta de todos ustedes. Para ustedes, por parte de la señorita quinceañera, de toda su familia, hicieron lo posible para que esto se llevara a cabo en esta bonita fiesta. Mil felicidades. Yeah.
cabeza en esta noche. Isaac y Jenny Pavón, hoy en esta noche. Los aplausos, señores, damas y caballeros. Vamos a echarle porras para que pasen. Para que pasen con mucha emoción, hombre. Con los aplausos, damas y caballeros. De repente se me apagan con los aplausos, hombre, ¿qué pasó? Las porras, los aplausos y todo. Todo eso se merece la señorita festejada en esa noche. Aplausos para la madrina y el padrino en esta noche. A continuación, tenemos el último osito para la señorita quinceañera, la madrina Yumari y Meiri en esta noche. Esos aplausos. Ahí están las madrinas. Esos aplausos, claro. Ahí está para las madrinas hoy en esta noche. La madrina de las madrinas está grabando totalmente en vivo. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día aplausos. De ayer. Rápido, ya 15 años, no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me crezcas más. Aplausos, aplausos. Se va a llorar. Se va a llorar. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti. Que a veces si te falta algo, no puedo dormir. Asusta.
Mil felicidades hoy. Crezcas más. Festejada en esta noche. A ver que se escuche la porra de todas sus amigas, amigos hoy en esta noche. A continuación, el pan de la mamá, claro que sí, por supuesto. Jael Hernández hoy en esta noche. ¿Dónde están los aplausos? Siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Continuamos con los aplausos. Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Qué bonito tema. Pero de felicidad. Bueno, continuamos adelante. ¿Dónde están los aplausos? No les digo, se me apagan con los aplausos, damas y caballeros. Recuerden que la fiesta, pues, es para todos ustedes, de parte de toda la familia de la niña festejada en esta noche. Así que continuamos. Ahora el vals con el hermano. Es Aiden, ¿verdad? Aiden. Para la señorita festejada en esta noche, para su querido hermano hoy en esta noche. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. ¿Dónde están los aplausos de todos sus amigos, amigas, hoy esta noche? Que se siente ese calor de todos ustedes. Oh, you're not alone, I'm
noche, caballeros. Para los desejantes de esta noche, señorita Ángel. Damas y caballeros, los aplausos para los chambelanes, las damas y por supuesto en especial para la señorita cancillera de esta noche. En esta noche. Esos aplausos. Mil mariposas. Cosas hermosas. Aleluya, Dios. Dios va a una rosa. Adelante, por favor. Y después se fue hacia ti. Maravillosa. Dime si tú hoy quieres estar. A continuación, la presencia de Yair Baltazar en esta noche. Quiero volar, sí, quiero volar. Pagan con los aplausos. A continuación, la presencia de Jeremy Baltazar. Adelante, por favor. Maravilloso. Ahí están los aplausos, ¿cómo están? Señorita quinceañera en esta noche. A continuación, la presencia de Isaac Díaz. Hoy en esta noche. Rosalina en esta noche. La presencia de Juana en esta noche. Así bailamos con la quinceañera hoy en esta noche. A continuación, la presencia de Fernando Martínez. Esos aplausos.
continuamos con los aplausos. A continuación, presencia de Eric Martínez. Ahí en esa noche. Continuamos con todos los familiares hoy en esta noche. Presentes aquí con la señorita festejada. Bueno, pues damas y caballeros, esos aplausos. Esos aplausos. Damas y caballeros, esos aplausos que se escuchen para la señorita festejada en esta noche. A continuación vamos a continuar con el vals. Hoy en esta noche, de parte de Sonido Azteca Digital, Sonido Meyer. A continuación invitamos a la señorita Jenny a bailar con la señorita Quinceañera, así como también los chambelanes hoy en esta noche. Otro aplauso para ellas. Van a llorar de felicidad, hombre.
llorando, ¿eh? Están llorando de felicidad en esta noche. Se vale llorar, ¿eh? Así que, damas y caballeros, saquen los celulares. Se vale grabar para las redes sociales. En esa bonita ocasión, y bueno, pues damas y caballeros, continuamos adelante. Harvey, hoy en esta noche. Adelante, Gina y Tomás, hoy en esta noche. Los aplausos para ellas hoy en esta noche. Y bueno, pues damas y caballeros, se me están quedando con los aplausos. Reyes y Griselda Baltazar, adelante. Adelante, por favor. Esos aplausos para ellos hoy en esta noche. Y el aplauso para todos ustedes. Cornelio y Ana Baltazar en esta noche. Cornelio
Cedeño y Ana Balcazar hoy en esta noche. Esos aplausos. También merecen sus aplausos hoy en esta noche. Continuamos. Adelante, Isaac y Jasmine Balcazar en esta noche. Los aplausos para ellos. Continuamos con Rosalba Martínez hoy en esta noche. Continuamos adelante con la señora Concha Díaz hoy en esta noche. Vamos, caballeros, esos aplausos. Continuamos adelante con Wilberto, Rosalino y Janet Martínez hoy en esta noche. Esos aplausos para ellos. ¿Dónde está Wilberto en esta noche? Continuamos con Eliseo y Delphi hoy en esta noche. El aplauso para ellos, damas y caballeros. Continuamos. Ese aplauso que se escuche para la señorita que nos enseñó hoy en esta noche. La presencia de Marlene Hot hoy en esta noche. Seguimos adelante, continuamos. ¿Dónde está Marlene? Damas y caballeros, continuamos adelante con Juan del Ángel y Laura Brito en esta noche. Aplauso para ellos. Adelante, Juan del Ángel, en esta noche. And yes, I'm blaming you. And you know I can't take it.
con el brindis, con la copa en la mano. Me echan un grito, me levanten la mano. O me echan un gritote de allá, ¿eh? Y el aplauso muy fuerte para la señorita quinceañera hoy. No se escucha. No se escucha ese aplauso. Y la porra también. La porra para la señorita quinceañera en esa noche. Y ese aplauso para todos ustedes. Queremos y deseamos que todo el mundo se la pase a la mejor en esta noche. Queremos que todo el mundo baile y disfrute de la buena música que traemos para todos ustedes. Su amigo Sonido Meyer hoy en esta noche, Sonido Azteca Digital y DJ Chess, ya presentes hoy en esta noche con toda su bandota de las barracas. Eso. Así continuamos, damas y caballeros. Continuamos con todos ustedes. Levántenme la mano si ya tienen la copa lista, porque ya hasta me dio seca. Así que estamos esperando la señal, ¿eh? Me echan un gritón desde allá para acá. Y pues sí, vamos a brindar con ella, con la señorita festejada, con toda su familia, con todos sus amigos, amigas, familiares. No sabemos de dónde vengan, vean, pero pues un saludo cordial para todos ellos. Y por ahí, pues si vienen de México, de diferentes partes, pues un saludo cordial para todos ellos. Para toda la gente que viene de Florida, para todos los familiares que vienen de Florida. A ver, ¿dónde está la gente que viene de Florida? Levánteme la mano. Ninguno. ¡Carajo, hombre! Bueno. Hasta la chela se está cayendo aquí, carajo. Yo ya estoy brindando por adelantado, caray. Y bueno, continuamos con todos ustedes. A la señal de, pues, de un familiar, de la mamá, del papá, de un amigo, de una amiga. Todavía están sirviendo, caray. Yo ya hasta me la acabé, híjoles. Bueno, para todos los familiares que vienen de Florida, un saludo cordial. De parte de la señorita quinceañera y de Sonido Azteca Digital, Sonido Meyer. En esta bonita ocasión, mil felicidades. Bueno, pues damas y caballeros, ¿qué? ¿Nos vamos al centro de la pista o qué? Vamos a brindar con ella. ¿O le tienen miedo a la señorita quinceañera? Bueno, pues damas y caballeros, vamos a brindar con la señorita quinceañera. ¿Cómo dice? Dice para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. ¡Vámonos! ¡Salud, San Lucita de la Buena! Fuerte los aplausos para la señorita quinceañera. Todos sus padrinos, familiares en esa bonita ocasión. Y bueno, pues el aplauso para todos ustedes hoy en esta noche para la señorita quinceañera. Se me están quedando con los aplausos. Y bueno, pues damas y caballeros, se van a ir a preparar, se va a preparar la señorita quinceañera para el baile sorpresa que le tiene para todos ustedes. Para todos sus invitados hoy en esta noche. De todas las personas que tuvieron el gusto de acompañarnos, me siento contento y quiero que disfruten ahorita este grandioso baile. El que lleve gusto quedarse, aquí estamos.
que la pasen bien. Los aplausos, ándale.